Bienvenidos a otro vídeo más de Flamenco Fácil. Yo soy Carlos y continuamos con el curso por rumba flamenca. En la clase de hoy cerramos esta cuarta tonalidad con esta falseta tan bonita que acabáis de escuchar. En esta falseta le vamos a dar algo de ritmo a las melodías con el dedo pulgar y estoy seguro que con algo de esfuerzo pronto estarás haciendo sonar todas estas melodías, así que quédate hasta el final porque voy a darte todos los detalles que necesitas para trabajar esta clase. ¿Vale? Esta falseta, como os he comentado, son melodías que vamos a ir trabajando con el dedo pulgar y vamos a tener un par de descansos en algunos acordes, ¿vale? Vamos a romper un poco la dinámica de las anteriores y no siempre vamos a descansar en el tono más próximo donde estemos, sino que vamos a completar estas melodías. Además, estas secuencias rítmicas son bastante buenas para interiorizar la escala de la menor, ¿vale? Como hemos señalado en el resto de apartados, todas las notas que aparecen dentro de todas estas falsetas son pertenecientes a estos tonos, es decir, a la escala, en este caso, de la menor, ¿vale? Todas las notas que van a aparecer serían parte de la escala. Entonces, yo os recomiendo, a la hora de ir trabajando esta secuencia, si sois capaces de ir recitando las notas que vamos a dar, vamos a ir interiorizando toda esta información al mismo tiempo, ¿vale? La primera melodía sería esta, ¿vale? La, si, do, re, mi, fa, mi, la, ¿vale? Esta sería la primera frase. ¿Vale? Lo suyo es interiorizar un poco, digamos, la forma en la que está encajada esta melodía, ¿vale? Ta, 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 ta. ¿Vale? Hasta aquí serían dos veces lo mismo y justo aquí. ¿Vale? Ta, 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 ¿vale? Y esto se repetiría dos veces, igual que la primera frase. ¿Vale? Esto no tiene misterio, ya que todo el tiempo son 0, 2 y 3, ¿vale? Por lo tanto, con dedo 2 y dedo 3, vamos a trabajar toda esta falseta prácticamente al completo, ¿vale? Tendríamos la mitad de la falseta, justo aquí. Y descansamos en mi 7, ¿vale? Y lo que haríamos es recoge, lanza y recoge, ¿vale? Entonces, esta línea, ¿vale? Y ahora aquí vamos a la menor, ¿vale? Muy despacio. ¿Vale? Después de dar la nota si, es decir, hemos hecho do y si, y este si lo dejamos puesto y añadimos aquí la nota de sol sostenido para formar la figura de mi 7, ¿vale? ¿Vale? Y aquí nos venimos a la menor. Continuamos. Podéis comprobar, estas melodías no tienen mucho misterio, es decir, no son difíciles de interpretar y en cuanto le vamos dando un poco de continuidad suena bastante bonito y es una falseta que nos da bastante vida, ya que aunque tenemos pocos descansos en los acordes que son típicos de la rumba, esta melodía tiene bastante ritmo y os animo a trabajarla como siempre de menos a más y tratar de que primero suene bien y sin interrupciones y después acelerarlo, ¿vale? Si a esta velocidad sois capaces de hacerlo sin equivocar, esta será vuestra verdadera velocidad, ¿vale?
sin perder limpieza una vez lo hayáis hecho varias veces sin interrupciones y no os equivoquéis, ya os animo a darle un poco más de velocidad sin perder la limpieza, ¿vale? Os he comentado esto en algunos vídeos anteriores y se trata de que busquemos esa balanza, ¿vale? Entre limpieza y velocidad, ya que siempre será más válido al principio tocarlo lento y limpio que rápido y con interrupciones, ¿vale? Voy a hacer la falseta una vez al completo, muy despacio. Hasta aquí tendríamos la falseta. Espero que la clase de hoy os haya gustado. Recordad dejarme un comentario diciendo qué es lo que os ha parecido y no os perdáis las próximas clases porque aún nos queda una última tonalidad hasta cerrar el curso. Además, cuando terminemos el curso completo, tendréis disponible el libro con todas las tablaturas para el que quiera recibirlo en casa. Nos vemos en la próxima.